El día a día nos abruma con una serie de sentimientos al escuchar las noticias, al ver lo que sucede en nuestro mundo, cómo el planeta se está deteriorando y tantas cosas, noticias que no son gratas, que nos hacen sentir frustración, amargura, porque creo que el que no siente esto no está viviendo el día a día. Y todo esto nos lleva a una conclusión. ¿Qué estamos aportando para evitar todas estas cosas que acontecen? ¿Cómo podemos contribuir, por ejemplo, a ser mejores personas? Y bueno, para mí lo mejor que me ha podido suceder en la vida es poder tener a Cristo en mi corazón y poder, el legado que Él me ha dejado, las riquezas en su palabra, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 5:22 encontramos lo siguiente. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios nos ha hecho singulares a cada uno de nosotros con características propias diferentes a todos los demás. Hemos sido influenciados por una serie de factores como características propias con las que nacimos, la crianza que recibimos, el medio ambiente donde crecimos, escuela o vecindario. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencida. Salmo 139, 13. Esta es la Reina Valera contemporánea. Pero es el Salmo 39, 13 y el contenido es el mismo, ¿verdad? Dios quiere que tengamos vidas abundantes, vidas completas que reflejen a Cristo. Él nos enseña en su palabra, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Una de las cosas que debemos de aprender y poner en práctica en nuestro día a día es cuánto nos conocemos a nosotros mismos, cómo somos, cómo reaccionamos ante determinados estímulos y qué nos gusta y qué no nos gusta. Al conocernos aprenderemos a regularnos nosotros mismos y también sabremos cómo relacionarnos con otras personas. Para conocer acerca de este tema, debemos ir, o sea, esto lo llama la ciencia de inteligencia emocional, los psicólogos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el mejor manual para aprender principios y lecciones que cambian la vida es la Biblia. Aprenderemos simultáneamente lo que Dios tiene que decirnos sobre este tema y lo que desarrollaremos sobre la inteligencia emocional. Dice la palabra en el Salmo 100, el Salmo 19, 7, 10, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 4:12 dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Veamos lo que significa la inteligencia. En principio es femenino, ¿no? La inteligencia. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ser dotado de inteligencia. Es lo que dice el diccionario, ¿no? Y bueno, es verdad. Es una capacidad, ¿no? De manejar la sabiduría, ¿no? Es lo que te lleva a ejercer la sabiduría. Y bien, entonces, ¿qué podríamos decir de la inteligencia emocional?
La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente de un modo que facilite las relaciones con los demás. La consecuencia de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Entendemos que inteligencia para manejar nuestras emociones, ¿no? Las emociones no son malas, por ejemplo, hay veces nos enojamos, nos irritamos, tenemos sentimientos de aburrimiento y sentimientos de tristeza también, ¿no? De alegría, pero nada de eso es malo, ni bueno tampoco, ¿no? O sea, en el sentido que si bien yo puedo sentir alegría, amén, ¿no? Qué lindo, me puedo alegrar, todo, pero cuando siento tristeza tengo que ver, que manejar mis emociones, allí aplicar, digamos, en el sentido de que no lo puedo retener la tristeza, porque me hace daño a mi organismo. Nosotros no hemos sido creados para tener tristeza ni amargura. Nuestro cuerpo ha sido creado para la alabanza y la adoración de Dios, eso dice la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que la inteligencia emocional nos va a ayudar a conocernos y a poder nosotros manejar nuestras emociones para así tener una buena relación con otras personas, ¿verdad? Que es lo que siempre estamos buscando. Las personas con una inteligencia emocional no necesariamente tienen menos emociones negativas, sino que cuando aparecen saben manejarlas mejor. Tienen también una mayor capacidad para identificarlas y saber qué es lo que están sintiendo exactamente. Y también una alta capacidad de identificar qué sienten los demás. Es decir, la empatía, ¿no? La empatía viene a ser aquellas emociones que, bueno, no todas las personas nos caen bien, ¿no? De verdad, humanamente somos seres humanos y hay veces hay personas que son tóxicas, ¿verdad? Que se paran quejando y muchas veces nosotros tenemos que escucharlas, ¿no? Pero sí, si podemos evitarlas mejor, ¿no? Porque en realidad eso contamina. Entonces, cuando nosotros nos conocemos bien a nosotros mismos, vale decir, yo me conozco, yo puedo saber por qué estoy sintiendo esto, estoy un poco aburrida, por qué estoy así, y sé cómo manejar ese sentimiento para que no me absorba, ¿no? Y esa es la inteligencia emocional, ¿no? Y aplicada a cualquier tipo de sentimiento, ya sea tristeza, de amargura, decepción, y tantas cosas que uno siente, temor, miedo a lo desconocido, como ya lo hemos dicho anteriormente. Muchas veces tenemos miedo a lo desconocido, a lo que nunca hemos hecho, a lo que una experiencia nueva nos da expectativas y nos invade de cierto temor, ¿verdad? Entonces son cosas normales en la medida que no dejemos que nos dominen, porque si no ya se vuelven tóxicas. Eso es lo que hablábamos en el primer video. ¿Cómo manejar esto a la luz de la palabra? Si nosotros vamos a Gálatas, a ver, vamos a ir a Gálatas 22, a ver, el fruto del Espíritu, 22, 26. Ya en el principio lo habíamos leído, ¿verdad? Pero vamos a leer la segunda parte. Dice la mansedumbre, la templanza. Vamos a leerlo todo completo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice, ¿no? Pero los niños en Cristo han crucificado, o sea, los hijos de Dios, ¿no? Esta es una versión Reina Valera del 1960. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también podemos andar por el Espíritu, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, también por el Espíritu podemos andar. No nos hagamos vanagloriosos, ahí viene lo que quería decir yo, ¿no? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿sí? Entonces tenemos que entender de que la inteligencia emocional nos va a ayudar a poder manejar estos sentimientos que muchas veces se vuelven tóxicos cuando lo dejamos mucho tiempo, por ejemplo, la amargura, ¿no? La falta de perdón. Es algo muy triste, por ejemplo, cuando no tenemos capacidad de perdón
Como dice, yo te perdono, pero no olvido, ¿no? Eso viene a ser las obras de la carne, ¿no? En Gálatas 22, 5:16, ¿no? Gálatas 5:16. Ahí está, anótenlo. Yo lo voy a poner acá en el video. Digo, pues andar por el Espíritu, no sé, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí viene lo otro que habíamos leído primero, ¿no? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu, que son nueve, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejar nuestros sentimientos y poder dar mayor, ¿cómo decir? A ver, bienvenida, cabida más a lo que son los deseos del Espíritu, ¿no? Lo de la carne, no, ya hemos dicho, tenemos que desechar las pasiones esas bajas, ¿no? La ira, la contienda. Porque el ser humano es normal que nos irritemos. A veces vemos las noticias y nos irritamos porque vemos una injusticia, como padres que explotan a sus hijos, ¿no? Los hacen trabajar, los explotan, los mandan a pedir comida y no les dan el estudio que un niño merece, ¿no? Hay tantas cosas, tanto abuso. Los gobiernos que muchas veces no son justos, ¿no? Como hemos visto anteriormente ya en otros países que estamos pasando momentos difíciles con todas las corrupciones que se cometen. Entonces, todas esas cosas nos llenan de ira, ¿no? De frustración, pero no podemos tenerlo, albergar mucho tiempo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, porque el cuerpo se va a enfermar, se va a resentir y vamos a terminar enfermos. De diabetes, de úlceras, muchas veces cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más recomendable? ¿Cómo debemos conducirnos entonces a la luz de la palabra que nos ha dejado el Señor? Como dice en Gálatas 5:16, ¿no? Dice que tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿no? Porque todas estas cosas que sentimos, el miedo, la felicidad, el amor, eso, la felicidad y el amor, eso es bonito, ¿quién no quiere, no? Pero cuando ya nos invaden el miedo, el enojo, ¿no? Todas esas cosas nos limitan muchas veces, nos impiden avanzar. Vendría a ser la palabra. Nos impiden avanzar. Pero la palabra dice: ganar sabiduría e inteligencia es mejor que adquirir oro y plata. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y en dónde está el lugar de la inteligencia? Job 28:20. Entonces, la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana es lo que tenemos que echar mano, la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. O sea, yo encuentro muy motivador la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice, yo estoy contigo hasta el fin, que nosotros estamos esculpidos en la palma de su mano, ¿no? Tantos versos que Dios nos ha dejado, pero necesitamos también conocernos nosotros mismos nuestras emociones. Para poder orar a Dios tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque a Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Motivarse uno mismo es algo que nos va a ayudar en esta vida. El control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencialmente para mantener la atención, la motivación y la creatividad. El autocontrol emocional, la capacidad de demorar la gratificación y sofocar la impulsividad, está debajo de todo logro. Por ejemplo, una joven decide terminar de estudiar para sus exámenes de la universidad primero y luego va al cine a ver un estreno. Y si somos capaces de automotivarnos, estaremos más capacitadas para lograr resultados sobresalientes en cualquier área de la vida. Las personas que tienen esta habilidad
suelen ser más productivas y eficaces en lo que emprenden. Como seres humanos buscamos el reconocimiento, ¿no?, de otras personas. La empatía es otra capacidad que se asienta en la conciencia emocional de una misma. Constituye la habilidad popular y fundamental. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que indican que necesitan o que quieren los demás, y la capacidad las hace más aptas para desempeñarse, para desempeños de vocaciones tales como las profesionales sanitarias, la docencia, la venta y la dirección de empresas, sobre todo en el trato con el público, ¿no? Eso es lo que las personas empáticas se identifican con, se desenvuelven bien en estas áreas, ¿no? También debemos de tener arte para poder relacionarnos. El arte de el control de las relaciones es la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Estas son las habilidades que están ocultas tras la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que sobresalen en este tipo de habilidades suelen ser auténticas estrellas, que tienen éxito en todas las actividades vinculadas a la relación interpersonal. Aquí yo quiero compartirles algunas características de las personas con alto nivel de inteligencia emocional. Las personas con alto nivel de inteligencia emocional saben qué emociones experimentan y por qué. O sea, se conocen, ¿no? En otras palabras. Perciben vínculos entre sus sentimientos y lo que piensan, entre lo que hacen y lo que dicen. Conocen sus puntos fuertes y sus débiles. Son reflexivas. Aprenden de la experiencia. Se muestran seguras de sí mismas. Pueden expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse por lo que consideran correcto. Manejan bien los sentimientos impulsivos y emociones perturbadoras. Piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidas a presión. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque sobre todo en los trabajos, ¿no? Las mujeres con inteligencia emocional positivas y expresan sus sentimientos abiertamente, sociales, se adaptan bien a la atención, se comunican fácilmente con personas que recién conocen, alegres, espontáneas, rara vez se sienten ansiosas o culpables. Bueno, esto también es rige para los varones, ¿ah? No solamente es para las mujeres. Solo que también habría que ver que los varones no tienen otra formación, ¿no? Ellos, por ejemplo, no pueden hacer varias cosas a la vez como las mujeres, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias, pero más o menos es igual, ¿no? Porque somos seres humanos y los hombres también se irritan, algunos con más facilidad que otros. Bueno, yo les recomiendo que puedan leer la Biblia, tener un cuaderno donde puedan poner qué es lo que sienten cada día y por qué, qué les provocó esas emociones. Sobre todo, primeramente, orar, ¿no? Señor, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder manejar nuestras emociones a la luz de la palabra, ¿no? Porque Él es el maestro de maestros, el maestro por excelencia, el Señor, nuestro Creador, que Él conoce nuestro interior. Pero Él quiere que nosotros nos conozcamos a nosotras mismas, ¿verdad? Pero pidamos la ayuda del Espíritu y oremos para que verdaderamente podamos ser personas que tengamos facilidad de ponernos en los zapatos de las otras personas, ¿no? Eso se llama ser empático, ¿no? Tener empatía. Y bien, vamos a darle gracias al Señor en esta hora por esta palabra, por esta enseñanza, por lo que Él nos ha dejado en su palabra. Nuestras herramientas, esas armas las tenemos ya en la palabra, ¿verdad? Lo que es en Gálatas, por ejemplo, voy a volver a leer, dice, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la crucifixión, la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde por este tiempo que me has permitido compartir esta palabra preciosa de la inteligencia emocional. Ayúdanos, Señor, a conocer nuestras emociones y por qué muchas veces reaccionamos de una manera sorprendente, inesperada casi, ante ciertas situaciones. Ayúdanos a conocernos porque a ti no te engañamos. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Perdona todo aquello que todavía estamos bregando y que no lo podemos sacar, Señor. Pero queremos que nos ayudes, queremos ser mejores para agradar tu corazón, para alabarte, para adorarte con nuestras vidas. Te entregamos este tiempo y nuestras vidas una vez más para que tú seas perfeccionando tu obra, así como lo dices en tu palabra, hasta que todos lleguemos a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Te damos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, conmigo será hasta el próximo video. Los quiero mucho. Estoy orando por todos ustedes. No dejen de dejar sus, no olviden de dejar sus comentarios. Y si tú estás escuchando y aún no te has inscrito, te has suscrito, suscríbete a este canal para que puedas recibir los videos. Que Dios te bendiga.